Historias de la cripta. Antes de empezar con nuestra pavorosa historia, me gustaría presentaros a mi mascota, Manías. Él tiene una terrorífica historia propia. El escalofriante relato trata acerca de una pareja que tiene sus pequeñas manías en lo que se refiere a las mascotas. A este pavoroso fragmento de fabulosa ficción lo he titulado Colección Completa. Colección Completa. Es la hora. Que nadie salga de la cocina, ¿de acuerdo? Se llevará una buena sorpresa. Ya está aquí. Ya está aquí. Y ahora todos en silencio. ¡Bienvenido a... ¡Qué cosita tan mona! ¿Cómo te llamas, Miau, miau. Ya estamos en casa. Sí, en casita. Me has cerrado la puerta en los morros. Jonas, estás en casa. Hemos estado muy nerviosos todo el día esperando a que llegaras a casa. Andame, ya te lo cojo yo. Tú relájate. No, ya puedo yo. No. Has tenido un día muy duro. Venga, déjame. ¡Ya puedo yo! ¿Cómo ha llegado esto aquí? Venga, déjame ayudarte. Ya te guardo yo las cosas. Mira esto. Vaya, es muy bonito. ¿Qué es? Son 47 malditos años, eso es lo que es. 47 años en herramientas Suntime. 6 días a la semana, 52 semanas al año. Y mira esa cosa. Pues gracias, ni siquiera da la hora. Pues a mí me parece muy bonito. Deberías estar orgulloso. ¿Orgulloso? Sí, muy orgulloso. Orgulloso de que me den la patada. El día que cumplo 65 me eliminan. ¿Qué más da que lleve 17 años siendo el primer vendedor regional? ¿Qué más da? Hay que echar al viejo inútil. Bueno, seguro que te echarán de menos. Y de todas formas, ya has hecho mucho por ellos. Ahora, tu tiempo es para ti. Así que vas a empezar ahora. Ven a sentarte aquí, porque tenemos una sorpresa para ti. ¿Tenemos? ¿No habrás preparado...? ¡Ya sabes que los odio! ¡Al infierno con tus gatos! ¿Qué tengo que hacer? ¿Mirar todas las malditas sillas cada maldita vez que quiera sentarme en mi propia casa? ¡Eso es lo que tengo que hacer! ¡No sé cómo ha ido a parar ahí! Los gatos saben que esta es tu silla. Ellos nunca... Lo tiraré y no se hable más. Y ya de paso tira también ese gato nuevo. Es mi nuevo amigo.
Deshazte de él ahora, porque a partir de mañana ya no estarás sola. Ya no necesitarás animales. Estaré en casa todo el día. Aquí, en las malditas habitaciones por las que he trabajado toda mi maldita vida. Aquí, compartiendo nuestros años dorados. Sí, por fin tendré tiempo para ti, Anita. Pero ahora me voy a la cama. Pero ¿y la fiesta? Estoy cansado. Muy cansado. Lo siento mucho, pero papá ha suspendido la fiesta. ¡Dios mío, Anita! ¿Qué has hecho? ¡Has desconectado el despertador! ¡Voy a llegar tarde! ¿Tarde a dónde? Yo debo ponerme en marcha, pero tú puedes dormir lo que quieras. ¡Oh! ¡Buenos días, cielito! No es tan mala idea. Quedarme en la cama hasta que me apetezca. Levantarme cuando quiera. ¡No lo soporto! Perdón. No pasa nada, entra. Yo... ¿Y a ti qué te pasa? Pareces un perro rabioso, con espuma en la boca. ¡Ay, maldita! ¿Qué haces? Voy a darme un baño. ¿Ahora? ¿Un baño? ¿Por la mañana? Pues claro. No pasa nada, no me importa que estés aquí. ¿Y no puedes dártelo más tarde? Siempre me doy un baño a esta hora. ¡Maldita sea! ¿Quieres oírlo de mi boca, verdad? Muy bien, tengo que ir al baño. Oh. ¿De acuerdo? Ahora me siento violento y me gustaría tener unos momentos de intimidad. Lo siento. Adelante. Ya me voy. Comeos el desayuno. Oh, y tú estás celoso. Aquí tienes. ¡Los años dorados! ¡La jubilación! Mi primer fin de semana libre desde los 17. ¿Por qué no te tomas el día para descansar y no hacer nada? Relájate. Podrías dormitar en el sofá viendo la tele. No quiero ver la tele. Soy un hombre productivo. Me han jubilado a la fuerza. A la fuerza. Creía que te gustaba dormitar en el sofá viendo la tele. Antes trabajaba. Tenía derecho a dormitar. Bueno, pues trabaja un poco y después dormita. ¡Gaby! Aquí tienes el desayuno, cariño. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Es que tienes una especie de hotel de lujo para cualquier saco de pulgas que entre por mi puerta? ¿Qué come ese perro? ¿Un filete? Son mis amigos. Debe de costar una fortuna.
¡Es increíble! He trabajado 47 años para mantener a estos animales hambrientos y solo porque son amigos tuyos. Me hacen compañía. Son todo lo que tengo. ¿Y eso qué demonios quiere decir? De acuerdo, yo he estado algo ocupado los últimos 47 años. No he tenido tiempo de sentarme y charlar contigo noche y día. Tenía que ganarme la vida. Vale. No es tan importante. Tómate el desayuno. ¡Márchate, gorrón! ¡Largo, largo de mi ventana, maldita sea! ¿Hay alguien aquí? ¿Jonas? Jonas, soy yo, Roy. Genial. Roy, amigo. ¿Qué tal, vecino? Anita me ha dicho que te has jubilado. He visto tu coche fuera y me ha tenido muy intrigado. He pensado que o estabas enfermo, cosa que no he visto nunca, o se te había estropeado el coche, o lo uno o lo otro, pero no se me ha ocurrido pensar en la jubilación. Parece que le has estado dando muchas vueltas. ¿Y si llamamos a la prensa? Quizá a nuestra inteligencia les interese el tema. Oye, ahora que tienes tanto tiempo libre, he pensado que quizá te gustaría probar uno de estos. Fabuloso, Roy, realmente fabuloso. Pero tengo trabajo de verdad por hacer, Roy. Podar. Eso de ahí es como una selva. En este jardín hay un montón de cosas por hacer, pero es mejor. Me volvería loco sin tener trabajo. No quiero ser uno de esos viejos que se sientan en el porche a ver pasar los coches. Bueno, cada cual es, como digo yo. Vaya, mira quién ha vuelto. ¡Largo, chucho sarnoso! Señor, como Pedro por su casa. En serio, estoy preocupado por Anita. Está obsesionada con los animales. No me gusta sacar nuestros trapos sucios, pero creo que necesita ayuda. Por cierto, te agradecería que no lo fueras contando por ahí. Lleva así mucho tiempo, lo saben todos los vecinos. Es curioso que tú no lo supieras. Yo la he visto sentada en el jardín con una ardilla encima de la cabeza y parecía que le estuviera hablando. ¿Ardillas? Dios, es asqueroso. No son más que ratas de los árboles. ¿Y pájaros? Deberías verla con los pájaros. Oh, es enfermizo, Roy. Me está volviendo loco. Bueno, no deberías dejar que estas cosas te preocupen tanto. La jubilación cuesta aceptarla. Quizá deberías probar con ese avión que te he traído. Y si no te gusta, prueba con otro hobby. Eso no es para mí, Roy. Las aficiones no son más que una pérdida de tiempo. Creo que ya lo tienes. Es fantástico tener a un hombre en casa al que poder cuidar. ¿Qué es esta porquería? Es atún. Es muy saludable. ¿De dónde la has sacado? La he sacado del armario. Me ha parecido que estaba bien. ¿Dónde está la lata? ¡Anita! ¡Es comida para gatos! Oh, lo siento. No me he dado cuenta. Esto ya es el colmo. ¡Jonas! Oh, ¿dónde has estado? Ven aquí, chico. ¿Jonas? ¿Has llamado a este perro Jonas? Lo siento. Es que me recuerda a ti. Es decir... No lo estropees con una disculpa. Me siento halagado. Es un honor. ¿Por qué no le invitas a pasar? Haz que se siente a la mesa. Creo que ya tenemos un bocadillo hecho para él. En su Doberman Pinscher, según afirma la señora de Weber del norte de Iowa. Eso suena muy mal. No es nada. Quizá me estoy resfriando. No estoy segura. Es posible que sea una bola de pelo. ¿Una bola de pelo? ¡Señor, eres increíble! Es un resfriado. Me duele la cabeza.
Hola, pepecito. ¿Podrías traerme una aspirina? Claro, creo que tengo en la cocina. Los rincones de Estados Unidos se acercan hasta el domicilio de la señora Weber. Pumas, de los que inicialmente se creía que se alimentaban de los restos de comida dejados por los vagabundos, en realidad se alimentan de los... Un caprichito. ¿Un pastelito? Te he pedido una aspirina. Venga, pruébalo. ¿Qué lleva dentro? Tu aspirina. La he metido en el pastelito para ti. ¡Maldita sea, Anita! ¡Yo no soy como tus perros y gatos! ¡No tienes que mezclarme las medicinas con comida! ¡No soy un animal! ¡Soy un ser humano! ¿Hay alguien? ¿Jonas? ¡Soy yo otra vez! Esta vez te he traído el bombardero B-1. Gracias. Tengo ganas de empezarlo. Oye, compañero, ya sé lo que piensas, pero para mí esas maquetas son... No se trata solo de montar aviones. Quizá quieras frenar un poco, dejar que la vida te coja ventaja. No, Roy, cuando dejas que eso te pase, comienzas a morir. No, no me hace falta frenar. ¿Sabes qué hizo Anita anoche? Me dio un medicamento como si fuera un perro. Y es que no soy su marido, soy una de sus mascotas. ¿Y esto se lo has comentado a ella? Quizá no esté acostumbrada a tenerte todo el día en casa. No sé. Tal vez tenga razón. Puede que yo tenga parte de culpa. Creo que deberíais sentaros y tener una buena charla. He estado tan ofuscada por mis problemas que no me he dado cuenta de que tú también los tenías. Lo siento. Lo siento mucho. Bueno, pero eso ya es agua pasada. Podemos empezar de cero. Todo será como antes. Yo te roscaré la panza y tú puedes lamerme la pierna. He pensado que tendría sed. No. Bueno, te lo dejaré aquí, sobre la mesa. Si necesitas algo, estaré limpiando la pecera. ¡Maldito bicho! Ven aquí. ¡Aquí! ¡Ven, mi niño! ¡Ven, mi niño! ¡Ven! Cariño, por fin he dado con él. El hobby perfecto. La afición que me encantará. ¡Oh! ¡Jonah! El hueso de Skippy. ¿Qué tal, pero no lo he hecho a propósito. Saldré un rato.
semanas que está contentísimo. Señor, me pregunto qué habrá estado haciendo ese hombre encerrado en ese sótano viejo y sucio. Bueno, sea lo que sea, ha llegado justo a tiempo. Si hubiera continuado cuidando el jardín, esto se parecería más a un aparcamiento. Por cierto, ¿no habrás visto al otro Jonas en alguna parte? ¿Ese viejo bulldog? No, no lo he visto. ¡Jonas! ¿Has visto a Skippy? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Lárgate! ¡No te he dicho que pudieras bajar! Es que tampoco encuentro a Jonas. Nunca pasa tanto tiempo fuera. ¡Jonas está en el jardín! ¡Acabo de oírle! ¡Jonas! Ven aquí, pequeñín. Mamá te está buscando... ¡Jonas! ¿Eres tú? ¡Jonas! ¿Dónde te habías metido? Mamá estaba preocupada por... ¡Ah! ¿Qué te parece? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Es el orgullo de mi colección. Es parte de mi nuevo hobby, la taxidermia. ¿No hablarás en serio? ¿Cómo has podido? Lo he hecho por ti. Me las he arreglado para que compartamos un interés común en nuestros años dorados. ¿Tú quieres a los animales? Yo también puedo aprender a quererles. Pero estos animales son como mis hijos. A los buenos hijos se les ve, pero no se les oye. ¿Qué les has hecho a mis pobres pequeñines? Miau, miau. ¿No vas a tocar a miau, miau? Miau, miau. Ven con mamá. Miau, miau, es muy importante. Ven aquí, pequeñina. Oh, por favor, ¿dónde estás? ¿Dónde está Miau Miau? Bueno, está por aquí. Pero antes, ha llegado la hora. Aquí están, mi colección completa. ¿Qué te parece? Jonas, por favor. Estoy muy orgulloso de mi obra. Puede parecer que los animales grandes son los más difíciles, pero en realidad son los pequeños los que requieren una técnica especial. ¡Ah, seguro que no adivinas cuántos huesos tiene una ardilla listada en el pie! ¿Qué haces? ¿Qué estás buscando? Ah, sí. Falta algo, ¿verdad? La última pieza de mi colección, algo como... ¡Esto! Dámela, Jonas. No te la puedo dar así. Aún no he terminado con ella. De hecho, ni siquiera he empezado. Jonas, por favor. Soy partidario de utilizar cloroformo. El organismo no entra en shock, los músculos no se tensan y se separan de los huesos como mantequilla. ¡No vas a matar a esa gata! ¡Anita, no, no! ¿Te parece bien este programa, Jonas? Estupendo. He cocinado atún para comer. Tu preferido. Es bastante diferente al ideal. Jonas, como ya te dije, es estupendo tener a un hombre en casa al que poder cuidar.
¡Hola! Solo pasaba por aquí para ver cómo se iba todo. Vaya, pasa, Roy. ¿Qué tal Jonas? Oh, está más tranquilo y ha aprendido a disfrutar de la vida. Es mucho más feliz. ¿De verdad que lo oyes? Supongo que Jonas aprendió que un hobby puede llenar mucho, siempre y cuando no tengas que vaciarte primero. Bien, hasta la próxima. Quiero que os sentéis, os estéis quietos y os hagáis los muertos. Buen chico.